Perfecto, continuamos. Vale, estamos en esto, chicos. Estamos viendo, acabamos justo de encontrar todas las cajas de jugo. Y en este caso, nada más íbamos a abrir la puerta. Vamos a seleccionar un arma que sea buena, porque en este caso tengo un pinche palo de escoba que no me va a servir para nada. Es más, de hecho, lo tengo que tirar. Tíralo. Aunque dice que tengo otra cosa en la mano, no sé por qué. Oh, bueno, de hecho este bastón, por algún motivo, sí hace daño. Hace bastante daño, quién sabe por qué. Bueno, pues lo voy a, no me importa. Pero sí hace más daño definitivamente mi pinche bate de béisbol con púas a la verga. Ok, bueno, ya tenemos un arma. Vamos a dejar estas cajas de jugo en la camioneta. Y ahorita matamos a ese vato porque como que no. Nomás no me da buena espina. Los últimos dos videos duraron mucho, así que este sí lo voy a hacer. Me voy a procurar que sea muy corto. Nada más nos vamos a dedicar a llenar la caja. O sea, me refiero a la caja de caja, la caja de atrás, pues. Y miren mis ojos. ¿Quién diría que es una joven asiática? ¿Cuál es tu? ¿Todo bien? ¿Todo bien en casita? Oye, vale. Hola, hola, hola. Oh, no. ¿Cómo me cagan esos? Te lo juro que. Hace rato me mató uno. En el episodio anterior me tiraron del techo. Oh, me he cagado. Todo por ser tacaño con mis bombas. No quería lanzarle una bomba. Se escucha que está aquí atrás el tío. Mis tacones. Pero creo que ya es lo más lleno que puede estar esto. A menos que esa camioneta sea como. Vamos a ver si me deja ponerlo en algún otro lado. Pues en teoría cabe ahí todavía, ¿no? ¿O quieren que lo deje en esa camioneta que está allá? Porque ¿qué te le cabe más a esa otra o qué pedo? Porque había otra camioneta por aquí. Ahí está, mira. Pero no sé si a lo mejor le cabe más paquetes o tal. No, también le caben cuatro. ¿O quiere que dé varias vueltas este pinche Cinamoy? ¿Acaso? No sé, lo voy a echar, o sea. A ver, supongo que. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice la misión? Ah, seek and log. Check the two gas stations and bring two packs of juice. No mames, ya llevo millones. Entonces, ¿qué? Tengo que ir de vuelta. Nada más tenía que llevar dos y ya tengo como ocho. Ups, todavía sigue el trauma de mí de que me mató ese güey hace rato. Ah, se cayó algo.
¿Qué pedo? Pinches líneas punteadas me están haciendo dar vueltas. Vale, vamos. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. ¿Y cómo están? ¿Cómo les ha ido? Les digo que esta nueva, mi nuevo plan de un video por hora está muy bien. Y es la única razón por la que se toma una hora por video es porque, bueno, es lo que se tarda en subir cada video. Entonces lo que voy a hacer es que voy a dejar los videos en cola, así procesando la subida mientras me voy a trabajar, para que cada hora que se vaya subiendo, automáticamente se va posteando un video. Ya cuando llegue en la noche hago un gameplay más y así. Casi se me va el carro por el acantilado ese. Ay. Qué bueno que los carros no explotan, porque ya hubiera explotado 1,000,000,000. Creo que los zombies aquí son como más fuertes, como que tienen más nivel que otros, los zombies de otros lados. Como que van subiendo de nivel conmigo los perros, de hecho. O sea, ahora... coming home. Y de esto se trata la vida, tío. Si no te gusta, puedes adquirir un hobby. El mío es conducir en la isla, hacer gameplay, pasar videojuegos, susurrarle al viento mi nombre. De hecho, ya necesito dejar las drogas, porque mi cerebro está secándose. Ah. Cinamo, y te tengo buenas noticias, tío. Camioneta como nueva. Pero hace un momento me dijo que viniera para aquí, o sea, eso es lo que decía el mapa, ¿no? A ver. Dice que está a 27 metros. Ok, no, sí es atrás. A ver, aquí me bajo, entonces, creo. Qué pedo, no entiendo. ¿Qué está pasando? O sea, ahora me dice que me faltan 15. Qué pedo. ¿Estás jugando conmigo? ¿Cuál es tu problema? A ver, pues ya traje el jugo que querían que trajera, ¿no? Ese era el punto, ¿no? Se supone. A ver, quests.
Check two gas stations and bring two packs of juice. Pues no traje dos, traje cuatro. A ver. ¿Cómo le explico, joven? Ah, ok. Aquí las pongo. ¿Quién lo hubiera dicho? Pues excelente, tío. A ver, Cinamomo. Cinacardamomo. Oh, shit. Me caí. A ver, también quiero hablar con este malvato este que... I still don't have everything I need. So you want to burn those bastards or what? You know, there's a better way to kill those things. Si necesita 5 botellas de alcohol, el malvado. Thanks, mate. I was losing hope. It's just what I was hoping for. Sí, sí, sí. $315. Me dan más por no hacer nada en mi casa. Unleash your fury. Muy bien, amigos, pues... hasta aquí el episodio. En el próximo continuaremos con la misión. Les comento, se va a acabar el juego eventualmente y es lo que estamos haciendo.